Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Mi nombre es Rodrigo García, bienvenidos a este seminario de XTB, este seminario para repasar la actualidad desde el punto de vista de las divisas. Antes de nada, por favor, me confirman que el sonido es correcto a través del chat de Questions. Perfecto, muchas gracias, Miguel Antonio. Muchísimas gracias también, Jorge, Joaquín, Rafael, José, Juan. Muchísimas gracias a todos. Antes de nada, disculpar a Miguel Ángel. Miguel Ángel no puede estar aquí con nosotros dando el seminario porque no está disponible hoy. Por tanto, hoy seré yo la persona encargada de comentar un poco las divisas e intentar solucionar todas las dudas que podáis tener desde el punto de vista del mercado Forex. Damos 30 segunditos para que los más rezagados se reincorporen y comenzamos el seminario. Perfecto, ya estamos todos, ya comenzamos ya este seminario, un seminario del viernes 4 de octubre de 2013, un viernes que cierra una semana convulsa en los mercados financieros, una semana convulsa en el mercado de Forex y una jornada que sin duda el gran protagonista es el dólar. Un día más, tenemos una semana marcada por las caídas del dólar. Una semana muy convulsa debido a un poco de toda esa incertidumbre de Norteamérica. Y hoy parece que corrige un poquito, hoy parece que el dólar asoma la cabeza, se vuelve a apreciar un poco. Y bueno, como vemos ya en las pantallas, el par protagonista del día sin duda es el cambio. Es la libra con el dólar, que lo vemos en caída libre. Lo vemos, es decir, simplemente hay que echarle un vistazo a este gráfico. Para ver cómo está. Y se junta un poquito todo. Se junta ya las correcciones del dólar, esas apreciaciones de la moneda norteamericana que parece que asoman la cabeza. Y por supuesto esa debilidad brutal de la libra. Bueno, por, como sabéis, esa ralentización del sector manufacturero y bueno, los datos también de vivienda que parece que ya se empiezan a enfriar un poco Inglaterra y esto trae muchos problemas a la libra. También, bueno, esta suspensión de los pagos de la Unión Europea, este cese de los pagos, de los flujos de pagos de la Unión Europea a Inglaterra, comentaba ahora Bloomberg hace unos momentos, pues lógicamente también ha afectado, porque evidentemente si no hay pagos no hay euros que cambiar a libras, por lo tanto no hay demanda de la moneda inglesa y poca apreciación que surja en el dólar, pues lógicamente ahí está colocada. En estos momentos, pues bueno, después de esta tremenda tendencia alcista de la semana pasada, pues vemos ahí que está aproximadamente en la zona del 78,6 de Fibonacci. Sí, bueno, ya casi la ha perforado. Pues como ya vemos, cuando perfora una zona del 78,6 de Fibonacci, pues si no se apoya ahí, si el mercado no tiene, si hay demasiado papel como para apoyarse ahí, pues lógicamente el siguiente nivel clave, para la libra es el 100. En estos momentos en el 1,60 dólares prácticamente, prácticamente justos. Vamos a trazar aquí el siguiente soporte. Vemos que ahí parece claro que, bueno, parece lógico continuar esa tendencia alcista, esa tendencia bajista de la libra para la jornada de hoy, incluso para principios de la que viene.
Por otro lado, también tenemos, aparte de estas tremendas caídas en la libra con el dólar, por otro lado, tenemos al euro dólar, un euro dólar que llegaba a máximos, tenemos por aquí el gráfico, llegaba a máximos, la jornada de ayer, máximos muy, muy importantes, unas subidas muy importantes que mandaban la cotización a prácticamente la zona del 1.365, una zona que no se veía desde hacía muchísimo tiempo, y ahora parece que ya está corrigiendo un poco. Bueno, hemos tenido ese índice de gestión de suministros que afectaba un poco negativamente al dólar. Parece que en este gráfico de 15 minutos parece que ya va buscando ese 1.3576 del que hablábamos, el otro día Miguel Ángel. Esta zona de corrección, es decir, mientras no se calme la situación en Estados Unidos, lógicamente seguimos siendo bajistas en todos los pares con el dólar, es decir, apostamos por la depreciación en todos los pares con el dólar, pero en este caso vemos cómo la cotización parece que corrige un poquito, parece que baja en ese sentido, buscando esa zona de descanso, apoyado un poco por esa debilidad en la zona euro. Como sabemos, hoy la situación de Estados Unidos, creo que estamos todos al tanto, está el cierre de gobierno que de media dura 3 días, hoy vamos por el cuarto y la situación ya empieza a ser un poco preocupante para los mercados financieros. Ya empiezan los operadores a desconfiar. Lógicamente es muy improbable que no se llegue a un acuerdo antes del 17 de octubre, pero vamos a ver si esto puede ser muy malo para la economía estadounidense o simplemente queda una anécdota de unos cuantos días. Esto en el corto plazo suceden cosas como hoy, que no vamos a conocer el empleo agrícola de Estados Unidos porque la agencia que lo emite es una agencia estatal y está afectada por el cierre de gobierno y no hay posibilidad de conocer el dato. Esto arroja cierta preocupación a los operadores porque esto es una forma de empezar a perder el hilo de los datos económicos, el hilo de cómo puede actuar la Reserva Federal en las próximas reuniones, cuáles pueden ser esas políticas expansivas o esas medidas para retirar o no esos estímulos de Estados Unidos. Por tanto, el euro dólar, mucha corrección hoy, una bajada bastante salvaje. Vamos a ver aquí, si colocamos. El ATR. Vemos como hay poca volatilidad, la poca volatilidad beneficia al dólar, ¿vale? Por tanto, la alta volatilidad beneficia activos de riesgo como el euro y la baja volatilidad beneficia al dólar. Por tanto, parece lógico esperar un poco más caídas en el corto plazo. En el caso del dólar yen, bueno, tenemos a la moneda americana con la japonesa, pues lo tenemos en ese rango lateral, luchando un poco ahí con esa zona. Dos monedas castigadas últimamente. Inexplicablemente el yen ayer, anteayer, si no me equivoco, no se apreció demasiado frente a las el anuncio del nuevo paquete de medidas de estímulos del Banco Central japonés, es decir, los operadores lo tomaron prácticamente a la ligera, pero vemos cómo a pesar de la debilidad del yen, el dólar últimamente se está comportando un poquito peor. Esto nos dibuja un sesgo alcista, perdón, un sesgo bajista en estas cotizaciones. Parece lógico, bueno, esperar movimientos dentro de este rango, dentro de este suelo, y no tiene sentido esperar más caídas, perdón, no tiene sentido esperar rebotes, no tiene sentido esperar una apreciación del dólar hasta que perfore al alza estos niveles.
hasta el nivel que se activaría ahí, los 97,40, es un doble suelo que mandaría la cotización a esta zona. Por tanto, con un ojo puesto, por supuesto, en la Reserva Federal estadounidense, con un ojo puesto en esa retirada de estímulos, ya sabemos todos que una retirada de estímulos, esa retirada de los 10.000 millones de dólares mensuales, el efecto real en la economía y el efecto especulativo, por supuesto, más a corto plazo, nos traerían apreciaciones en el dólar, lógicamente. Por lo tanto, esto en el par traería subidas en el dólar frente a la moneda nipona. En el caso del australiano con el dólar, tenemos por aquí, pues aquí sí que tenemos un par bastante alcista, un par que en el corto plazo está haciendo máximos y mínimos crecientes desde esta zona prácticamente toda la semana. Es decir, la economía australiana se ve apuntalada, el mercado de materias primas no cae demasiado como para temer una depreciación del Aussie. Por tanto, parece lógico esperar subidas en el largo plazo, es decir, en el medio largo plazo, por supuesto, como siempre, advirtiendo de las posibles políticas que pueda tomar la Fed, porque últimamente están pues bastante imprevisibles. En el corto plazo, desde el punto de vista técnico, pues bueno, aquí como vemos todos, ya me comentan por ahí cómo tenemos un doble techo que, bueno, en el corto plazo mandaría la cotización. Bueno, tenemos este mínimo entre dos máximos, replicaríamos esto y nos daría un objetivo pues en esta zona, aproximadamente los 94 dólares por cada dólar australiano. Es decir, estas caídas, se está activado ya objetivo de estas caídas, pero es poco probable que perfore esta directriz principal a la baja. Por tanto, en el Aussie, dentro de ese sesgo alcista en el medio plazo, pues no es descabellado pensar en más caídas en el corto plazo, en el día de hoy, más tardar el lunes. Ya sabemos que estamos aquí analizando el gráfico de 15 minutos. En el caso, bueno, no dejamos Oceanía, en el caso del neozelandés con el dólar, caso del kiwi, vemos cómo el neozelandés pues se está apreciando bastante en los últimos días frente al dólar. Ahora está en este canal muy interesante, en este canal alcista, en esta zona de soporte, en el canal lateral con sesgo alcista, y muy atentos a esta zona porque puede traer un rebote. Muy atentos porque el gobierno neozelandés ha advertido esta vez parece que me da la impresión de que han sido bastante convincentes de que pueda haber una subida de tipos en el corto medio plazo. Por tanto, como sabemos, una subida de tipos aprecia una moneda, porque bueno, por el carry trade, lógicamente, los operadores buscan cambiar a monedas con tipos de interés más altos. En estos momentos está en el 2,50, lógicamente la subida inminente sería el 2,75, pero bueno, no es descabellado pensar que el carry trade pueda llevar al neozelandés a esta zona de nuevo en el corto plazo. Vamos a calcularlo por aquí, estos máximos aproximadamente de 83,35 centavos de dólar estadounidense. Veo que por aquí me pregunta Mar si podemos analizar el Euroyen. Por supuesto, Mar. Antes, deja dos segunditos, terminamos ya con el neozelandés, con el dólar, para comentar lo que
hablábamos, pues si lo ponemos en gráfico diario, pues lógicamente este rebote, esa zona de 23.6, clásica zona de rebote con fuerza de la tendencia principal, pues nos viene a decir si no que lo lógico es que las subidas en el par continúen. Se ha cumplido ya este objetivo de triple suelo en el CUI, y ahora lo lógico parece pensar que las subidas continúen en el valor. Comentaba Mar, si podemos analizar el euro yen, pues allá vamos entonces. Lo que estaba por aquí. Vamos a meter un time frame más cómodo para analizar. Y bueno, vemos cómo la cotización se ha debilitado, la zona de euro, bueno, fundamentalmente por los nefastos datos de gestión de compra, esos PMI que han salido a lo largo de esta semana, pues han castigado al valor frente al yen. Nosotros, evidentemente, seguimos siendo alcistas en el valor a largo plazo. Esas políticas expansivas en Japón, que ahora mismo, bueno, tienen la inflación en un 0,9, hasta que no haya un 2% claros, consistente y estable, pues lógicamente el Banco Central japonés va a seguir depreciando su moneda. Pero en el corto plazo, en este gráfico de 15 minutos, tenemos que estar atentos porque, bueno, si vemos cómo la cotización tiene este sesgo bajista toda la semana, yo apostaría a, bueno, dentro de estas alzas, apostaría a un rebote en estas resistencias. Es decir, se ve que puede rebotar en estas resistencias. Vemos que hay mucha volatilidad. La volatilidad aquí, bueno, te hace unos rangos de las velas bastante importantes. La volatilidad perjudica a la moneda europea y favorece al yen, que como sabemos todos actúa como moneda refugio. Vale, por tanto, Mar, te invita a pensar en un rebote en esta zona, un rebote de corto plazo. Es decir, no veo el objetivo de cabeza a hombro demasiado lógico. Me comentan por aquí. Es un objetivo bastante ambicioso, tal y como está ahora la situación en el mercado de divisas. Es decir, para que se cumpliese este objetivo, vamos a ver un time frame más elevado, tendríamos que ver prácticamente al euro yen en mínimos desde el verano. Es decir, complicado. Lógicamente es una figura técnica lógica y bien vista, pero es complicado. Vamos, en estos momentos debemos estar atentos. Si bien somos lógicamente bajistas en el corto plazo, como ya he dicho, tenemos que estar atentos a todo esto que pueda surgir, los datos de inflación de Japón y a las bolsas de la zona. Si siguen subiendo, lógicamente es para anular el objetivo del hombro cabeza a hombro, porque si siguen subiendo, estos capitales que entran en Europa lógicamente necesitarán euros para cambiar, y los que provengan de Japón, pues lógicamente harán subir a este par. Me comenta Mar que está posicionada en las dos direcciones. Si cortaría el corto, estás a 1.31.570. Vale. Déjame colocarlo, Mar. De paso, ve comentando en qué time frame estás, en qué plazo sueles invertir. Y así nos hacemos todos una idea de cuál sería una adecuada.
gestión de riesgo. Me dices que estás en 1,31570. Estás en medio plazo. Vale. Entonces, imagino que tendrá lógica analizar el gráfico horario. Vamos a ver. Uno 31,57, ¿verdad? Vale, más alto. Vamos a poner mejor el gráfico de 4 horas para verlo mejor. Vale. Es decir, estás posicionada ahí en corto, intuyo, ¿verdad? Claro, no veo cuándo te has podido posicionar ahí en corto, únicamente en estos niveles, lo cual no tendría demasiada lógica, o aquí, lo cual sí que tendría lógica, pero no tendría lógica no haberse salido hasta entonces. Entonces, yo lo que haría en estos momentos, Mar, yo seguiría posicionado en corto, lo que nos dice un poquito la lógica. Yo seguiría, si vamos hacia el medio plazo, seguiría posicionado en corto. Trazaría una directriz bajista principal que nos sirviese como stop e intentaría esperar a que la cotización volviese a esta zona, que es el soporte clave, que es precisamente pues donde hemos tomado las posiciones cortas. Yo es lo que haría, es decir, tiene pinta de seguir cayendo en el corto plazo, es decir, tampoco las, a pesar de que somos alcistas en bolsa europea, este ritmo de subidas no es demasiado sostenible, por tanto, se esperan caídas en ese sentido en el euro yen, ¿vale? Es decir, lo importante es que te marques esos objetivos. Yo no soy demasiado amigo, Mar, de estar posicionado en dos direcciones, independientemente de que querramos hacer alguna cobertura puntual, no soy demasiado amigo de estar en posicionado en dos direcciones, pero sí me encaja más pues estar posicionado en una dirección y si es la incorrecta salirme y cuando es la correcta pues llegar a mi objetivo. Eso me encaja un poquito más. Para finalizar, bueno, antes de nada veo que hay alguna pregunta. Sí, el dólar franco suizo. Vale. Le damos un vistazo al dólar franco suizo, Joaquín. Lo tenemos por aquí, en los 90 centavos. Bueno, aquí hay pocas dudas, es decir, vemos el gráfico de 4 horas y si tenemos un perfil de largo plazo, hay pocas dudas. No obstante, fíjense en este patrón de velas, en esta envolvente alcista, es decir, caídas, todo velas bajistas, un patrón envolvente que nos manda a ponernos alcistas en el corto plazo y vemos cómo ahora se está cumpliendo. Ponemos un time frame más cómodo para hoy. Y efectivamente, es decir, vemos como las subidas se están adueñando del valor, básicamente por eso, por el mismo motivo que la libra con el dólar está en caída libre. Es decir, parece lógico pensar que las subidas continúen. Tenemos aquí este soporte clave en la zona. Esta zona de los 90-33 y parece que todo invita, desde el punto de vista técnico, parece que todo invita a esa zona, al 100 de este objetivo. Si lo vemos aquí. Corrección al 100%, ataque de nuevo
al cero, al mínimo del impulso bajista. Fallo en el 23.6, perforación del 78.6, parece lógico que invite a alzas en el dólar. Muy fuerte hoy el dólar, es decir, mucho más fuerte que ningún otro día de toda la semana. Muy, muy, muy interesantes posiciones a favor del dólar hoy, todo el día, teniendo en cuenta un poco lo que estamos comentando. Es decir, hay esa desconfianza, esa perturbación en los operadores debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, que tras esos descensos brutales de dólar toda la semana, pues lógicamente hoy se toma un respiro y hace que la moneda americana pues suba un poquito. Pues si no hay más preguntas, dejamos entonces, abandonamos este seminario, damos 30 segunditos para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Perfecto, veo que hay una pregunta. Me preguntan por aquí la libra con el yen. Pues como vemos aquí en el dibujo, la libra con el yen tiene un dibujo prácticamente idéntico. Lo podemos poner aquí en una plataforma. Parece bastante interesante. Con el cable. El amarillo y negro es el cable, es la libra dólar. Y el azul y blanco es la libra con el yen. Vemos como hoy caídas en un valor se corresponden con el otro. Estas tremendas caídas se corresponden con lo ocurre. Esto tiene una explicación muy sencilla. Es decir, debido al arbitraje que existe en las divisas, lógicamente si la libra se deprecia en todos los pares. La pregunta lógica es, bueno, en el yen se está depreciando un poquito menos que en el dólar. Bueno, esto es porque, lógicamente, el dólar está cogiendo más fuerza que el yen en estos momentos. Es decir, lo que ocurre en el dólar es una apreciación después de una depreciación brutal. Lo que ocurre en el yen es un descenso de la depreciación. De ahí el dibujo que forma la libra con el yen. Pero vamos, en cualquier caso, donde hay que estar es en el lado bajista. Y parece que va a buscar esta un time frame un poco más elevado. Este objetivo de doble techo roto. Activado en 157 yenes por cada libra y que nos marca un objetivo de 154,71, un objetivo de medio plazo. Nada más, entonces damos por finalizado este seminario. El lunes a la misma hora, pero ya con Miguel Ángel Rodríguez, para plantearle las cuestiones. Que Miguel Ángel es el mayor experto, uno de los mayores expertos en divisas que hay en España. Y ya le podréis hacer las preguntas. Entonces, hoy recuerden, tenemos el seminario de Prop Trading, así como diversos seminarios de la firma que pueden seguir en el calendario de seminarios en la página XTB. Para hoy tenemos a Alexander Hicks, si no me equivoco, en el Prop Trading, a las 7 de la tarde, hora española. Y también, bueno, diversos seminarios con los compañeros de Chile, Alexis Osés, y diversos compañeros de la firma. Nada más, esto ha sido todo. Les deseo un buen día y una excelente jornada de trading. Recuerden que hoy es viernes, que recuerden
vigilar sus posiciones para la apertura del domingo por la noche en el mercado de Forex y para la apertura europea en renta variable. Nada más, esto ha sido todo. Un saludo, muy buen día. El organizador.